39 minutos de regreso y con nuestra siguiente invitada lista, amiga de esta casa. Profesor, su Yes. micrófono. Oigan, Nombrita. hace yo no sé cuántos años, yo les he contado aquí varias veces. Poquitos años. Todavía soy una niña. No, no, yo, estoy hablando de mí. Ah, no, Usted tú sí. cálmese, cálmese, Es un niño, es cálmese. un niño. Tú sí, obviamente ya nos llevas muchos Hace años. varios años yo fui a una ciudad en Colombia y fui a un vertedero de basura, donde no había ni un gallote, ni una mosca, ni una rata, ni nada. Y no solamente vi eso, sino que vi que los denominados lixiviados se trataban de tal forma que al final el agua salía transparente. Dije, para consumo humano no. Por supuesto, no, pero había un loco ahí que decía que no, pero tómela, que no le va a pasar nada. No, 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 deja de inventar vainas que yo no tengo. Yo veo que el agua sale transparente. Y me acordé de esa transmisión que hice, Flor, porque ahora veo que de nuevo viene la llevada y traída licitación de Cerro Patacón. Yo puedo hablar poco de Cerro Patacón porque yo les confieso, amigos oyentes, que yo jamás he ido a ese lugar. Y no solamente jamás he ido, jamás pienso ir. Porque, amigos míos científicos, científicos, no opinadores de esquina, me dicen, el panameño no tiene ni un poquito de idea del nivel de contaminación brutal que hay en Cerro Patacón. Y lo más vergonzante que hay, lo más vergonzante que hay es que las autoridades de salud, de mi ambiente, del municipio de Panamá, permiten que haya gente allí viviendo alrededor y que estén los famosos pepenadores y demás. Resulta que nuestra invitada, que además es amiga de esta casa, es una persona, ella y la empresa para la que trabaja, es una persona que conoce de estos temas. Y desde que yo estuviese ese día allá en Colombia, yo dije, oye, ¿cómo es posible que en todo el país de Panamá no haya un vertedero que podamos mostrar? Lo que hay es un botadero de basura. Eso es lo que hay en todo el país. Pero un tratamiento adecuado, yo no he visto nada ni parecido. Doctora Johanna Forero, buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo está la mesa de trabajo en el Ah, me día de tiene hoy? abandonado, pero está bien. Está No, bien. jamás, jamás. Yo vivo aquí pendiente de mi arraiján, entonces ustedes no me vienen a visitar mucho por estos lados. En Arraiján, donde sí hay un buen proceso de recolección de desechos. Sí, en Arraiján, en Chorrera también se puede decir que hay un buen proceso. Sí. Pienso que Panamá Oeste, comparado con la ciudad, estamos muy bien, gracias a Dios, en el tema de recolección de basura. En el tema de rellenos, nosotros la basura la estamos llevando al Diamante, que es un relleno, y me atrevo a decir la palabra relleno porque realmente es un relleno sanitario, es tratado como tal, está ubicado en Chorrera. Lo único que nosotros llevamos a Cerro Patacón es lo que se produce en Veracruz y lo hacemos más por el tema de tiempos y kilómetros. En Ciudad de Panamá también estamos prestando el servicio, lo que es a comercios, grandes generadores, y esto también se lleva a Cerro Patacón, indudablemente. Sí, entiendo que sí van, no sé si ya la sacaron, realmente no tengo conocimiento que sí van a sacar una licitación. Pero entiendo que solo es por 2 años, ¿no? Es lo que tengo entendido. No sé si es tan así. Johanna, yo veo cada rato cuando sale el alboroto de Cerro Patacón y ahora que hemos tenido la quema del vertedero muy seguido, que ha incluso causado contaminación y enfermedad a gente que no resiste esos olores, yo me quedo pensando, ¿eso tiene remedio? Ese cúmulo de basura, de miles de, no sé, de toneladas de basura que hay allí, ¿eso tiene un remedio? O sea, ¿le podemos encontrar una solución? No sé, a lo mejor a mediano o largo plazo. Bueno, el tema de los rellenos es un tema bastante técnico.
Podríamos decir, yo me atrevería a decir que por los años habría que mirar qué tantos años tienen, ¿cierto? Pero Sí. así a ojo de sin atreverme a decir que ni lo conozco, estoy totalmente de acuerdo con el profundidad. De pronto la gente dirá, pero ¿cómo así que no conoce el relleno? No he ido, conozco el de diamante, ese sí lo conozco, pero le quiero decir y me atrevería a decir que actualmente hay que hacer es una clausura. Normalmente le quiero decir que las clausuras son mucho más complejas. Cuando hablamos de clausuras es cerrar el relleno y empezar con nuevas celdas, pero lo más importante es que la clausura se haga tal y como lo dicen las normas técnicas internacionales. De lo contrario, si se hace un cierre por hacerlo sin hacerle el debido tratamiento, pues obviamente los que vamos a tener problemas son todos los que vivimos en la ciudad. Yo creo que ustedes lo han notado, ya el olor llega a la ciudad. Horrible. Yo vivo en Altos de Panamá y se llega y el olor llega, en especial en las tardes. Y después de la clausura viene la recuperación del terreno con capa vegetal. Es un trabajo grande. Es un trabajo costoso. Las clausuras normalmente son más costosas que la misma inversión inicial de la construcción del relleno. Cuando el profe decía que estuvo en otra ciudad en Colombia y él veía ese relleno estaba al lado de un club campestre, de un campo de golf, y obviamente eso fue lo que a él más lo impresionó, que cómo se aguantaban los del campo de golf que tuviesen un relleno al lado, pero era por lo mismo, a medida que las celdas se iban clausurando, se iban como convirtiendo como en parques ecológicos, lo que no permite, obviamente, que se vea un mal olor. Se utilizaba una planta de ósmosis inversas para el tema de los lixiviados, que el agua se trataba y se utilizaba para el mismo regado, riego, perdón, de esa planta vegetal. Bueno, es un trabajo súper técnico. El tema del manejo de lixiviados, por ejemplo, en el relleno que teníamos en Montería, era para el tema también, un manejo para el tema de los recicladores. Ellos jugaban un papel importante, pero donde se tenía una cooperativa conformada, ¿no? No como pasa aquí que uno ve a estos pobres recicladores metidos dentro del basurero. No. Era un proceso, a ellos se les entregaba una parte de la basura para que ellos hicieran su separación en un sitio diferente como tal a la celda. Es que el problema es que yo me atrevería a decir que esto es un botadero a cielo abierto, con todo respeto, y no hay un tratamiento, no hay un Sí. tratamiento. La licitación que quieren sacar de los 2 años, pues yo realmente no veo que en 2 años se pueda solucionar el problema. No. Pero la licitación sería para seguir haciendo lo mismo que han estado haciendo allí, tirando basura al No la basura. conozco, entiendo que es por 2 años para hacer Pero el manejo del relleno, pero estoy de acuerdo con el profe. O sea, esto hay que cortarlo de raíz. ¿Y cómo se corta de raíz? Haciendo las clausuras que haya que hacer en las celdas que haya que hacer con toda la norma técnica. A ver, Johanna, una pregunta para que todos los que nos están escuchando entendamos con más claridad y precisión de lo que estamos hablando. Repito, nuestra invitada de hoy, la doctora Johanna Forero, ella como profesional y la empresa que ella representa, tienen una vastísima experiencia en esto del tratamiento de los desechos, tanto en la recolección como el tratamiento y procesamiento de los desechos. O sea, no estamos hablando con alguien que se despertó y a ver de qué iba a hablar. Y a mí me consta, no porque sea amiga de esta casa, sino porque yo he ido a Colombia a ver lo que ellos han hecho. Dicho eso, primero, la extensión que ocupa Cerro Patacón, que es para mí es una botar y botar basura allí, en los tiempos modernos no se requiere una extensión de territorio tan grande como es, o sí. No, obviamente si utilizamos las nuevas tecnologías, no. Las nuevas tecnologías donde hay plantas de separación y obviamente
eso ahorraría muchísimo terreno. La verdad que no lo considero. Entiendo que Ciudad de Panamá produce 1.700 toneladas al día. Y yo creo que esta producción diaria se podrían divinamente tener plantas de aprovechamiento. Y eso obviamente disminuiría mucho el tema de las cantidades de tierras que se requieran. Te puedo estar hablando de un 25-30% de la basura que se podría aprovechar. Y lo digo porque yo ya tengo rutas selectivas en Arraiján y obviamente la basura que se produce en la ciudad de Panamá no es diferente a la que se produce en Arraiján. Claro. Y les puedo decir que de esas 1.700 toneladas, si tuviéramos plantas de aprovechamiento, el 30% divinamente lo podríamos aprovechar. Y obviamente, al no haber una producción tan grande de basura y tan descontrolada, no necesitaríamos estos terrenos. Yo supongo que la licitación de los 2 años es como para seguir haciendo la operación simplemente, no para subsanar el tema, porque Exactamente si lo que yo fuera me para imagino. subsanar el tema, yo te puedo decir que estas grandes multinacionales que se dedican al tema de los rellenos no se van a meter. Pienso yo en una licitación solo por 2 años para una operación, para un relleno que tiene tanto problema, por el buen nombre y el de sus empresas, ellos lo harían si fuesen concesiones donde a ellos se les va a permitir construir un nuevo relleno y clausurar este relleno actual. Ahora, no quiero decir que no se pueda construir un nuevo relleno en las tierras, no sé qué cantidad de tierras tengan, no lo sé. Pero lo que sí es que lo primero que hay que hacer es clausurar todas estas celdas que hay en Cerro Patacón y hacer una clausura como debe ser. Porque muchas veces, y conozco casos, en Colombia lo hemos tenido donde se hizo una clausura y la clausura no es venir a echar tierra y tapar el huequito y chao. Cuando hablo de las celdas me refiero a los huecos, hablando así en terminología grandes que se hacen y se crea una geomembrana para disponer la basura, ¿no? Una clausura trae todo. Entre eso también el tratamiento de lixiviados, las chimeneas, bueno, muchas cosas. Para finalmente construir un tema de una capa vegetal, como lo que ya en otros países, en Estados Unidos, lo podemos ver parques ambientales hechos sobre rellenos sanitarios. Pero estoy segura que la licitación no la he leído. O sea, pero la licitación debe ser simplemente para seguir operando en este sitio, porque obviamente en 2 años no se va a subsanar el problema, eso sí, se los garantizo. Se los garantizo, como también les garantizo que las grandes multinacionales expertas en estos manejos no creo que se metan a una licitación de solamente 2 años Pues es que por su imagen da la corporativa, impresión ¿no? que 2 años es, haz más de lo mismo y límpialo un poquito. Sí. Sí, realmente, sí, ahora también habrá que entender, no, me imagino que no pueden atreverse a sacar una licitación de una concesión hasta que no hagan unos estudios respectivos y eso lleva un proceso. Entonces me imagino que por eso lo que quieren hacer, como entiendo que se le termina el contrato al operador actual y entiendo que el operador actual tiene muchas multas o sanciones, entiendo, no me consta. Pues es lo que uno escucha en las noticias. Entonces me imagino que por eso no lo quieren prorrogar con ellos. Y obviamente, pues si no han tenido una buena, digamos, experiencia, pues no cabe la idea de una prórroga. Las prórrogas caben en las empresas y en los municipios donde la gente está contenta con el servicio, pero tú no le puedes imponer a la comunidad que le prorroguen un contrato nuevamente por 10, 15 años a un operador que viene fallando. Y puede que la falla no sea solo del operador, puede ser mancomunadamente, porque Es un dolor en de cabeza este muy grande. tenemos que incluirnos todos. El tema de la basura es un tema no solamente del operador, también es de los municipios, de las autoridades, de nosotros como ciudadanos que desafortunadamente no queremos tener la cultura que debemos tener en el tema de la basura. Todavía en Panamá uno sigue viendo la gente que va en el carro y bota la lata de la soda por la ventana y les parece muy normal. Y Terrible. después se quejan que por qué se están incendiando las zonas verdes. Pues obviamente con estos solazos que están haciendo.
y hay una lata de estas, ¿cómo no se va a prender? O una botella de vidrio. Pero, Johanna, hay un elemento que para sacarle provecho al tiempo que nos queda. Mi opinión, yo de basura nada más es la que yo tiro aquí al cesto y después que está llena, la joven viene y la bota allá abajo. Mientras la autoridad de aseo deje de estar recogiendo basura y se dedique a ser un ente rector en el país, el asunto no va a cambiar, porque la Ah, no, prioridad nunca. es hacer recoger basura y no Es ser que un ente rector. tú no puedes ser juez y parte a la vez. Eso hay que romperlo ya de raíz. Es como que yo pretenda ser la autoridad aquí en el tema de las basuras. Yo soy simplemente el operador que se encarga de hacer la recolección como intermediario del municipio. Pero obviamente yo tengo una autoridad que es la autoridad de aseo, que es la que me viene, me revisa mis camiones, me dice si mis camiones están botando lixiviados, me pone mi multa, me dice tiene tantos días para subsanarlos. Pero yo no creo, por ejemplo, que la autoridad de aseo se haya multado a ella misma porque los camiones boten lixiviados, ¿sí? Entonces, obviamente tú no puedes ser juez y parte a la vez. Esto hay que, para que esto tenga un cambio de raíz totalmente, la autoridad de aseo tiene que ser un ente de control. Sí, porque obviamente no nos podemos quedar sin el ente de control, Increíble, ¿no? necesitamos. Andan Pero multando a otras empresas, pero en estos días vi casualmente a un camión, profe, a una retro, recogiendo basura y echándola en un volquete. sí. Un atraso total. Exacto. ¿Quién lo sanciona Sí. a ellos? Vamos a ir Y parte. le puedo decir por qué es el atraso. Desafortunadamente, como la autoridad de aseo es un ente de gobierno, ellos tienen que cumplir unos procedimientos. Si un camión se daña, no tienen la misma facilidad de rapidez como puede operar un privado, ¿sí? Recuerden que en las entidades públicas existen unas partidas presupuestarias que se tienen que cumplir al pie de la letra. Y en este tipo de camiones y operación, tú puedes tener daños totalmente imprevistos que tú no los tenías dentro de tu presupuesto. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado camiones que. Y obviamente, si tú no tienes la autonomía, pues ¿qué va a pasar? El camión se va a seguir deteriorando porque lo van a sacar a operar a la fuerza y es ahí donde los camiones se dañan, camiones que no tienen ni 2 ni 3 años. Yo te puedo decir por experiencia, nosotros hemos tenido camiones hasta de 10 años que siguen trabajando bien sin botar lixiviados, pero porque se les hace un mantenimiento preventivo y un mantenimiento totalmente como debe ser. Entonces, normalmente cuando estamos en manos o los camiones están en manos de entidades públicas, pues ellas no pueden salir a solucionar su problema con la rapidez que lo hacemos los privados, porque empezando que la misma ley los cohíbe, ¿sí? Claro. Dicen ser entidades de autonomía, pero realmente no lo son, ¿sí? Ellos tienen que presentar un presupuesto, tienen que ser aprobado, los presupuestos se tienen. No solamente se ve con la autoridad de aseo, con todas las entidades. Uno a veces llega a entidades donde están súper deterioradas físicamente y los directores quieren arreglar, pero están atados por todos los procesos y lo que genera llevar a cabo el procedimiento para hacer el arreglo, el mantenimiento o la respectiva compra. Entonces. Ahora, como no hay ente rector, digo que lo hay en el papel, pero no en la práctica, algo tan básico como separar la basura no está ocurriendo en Panamá. Obviamente no ocurre porque no existen rutas selectivas. Pues si no existe, si no nos pasa el camión en la ciudad, yo hablo de la ciudad porque vivo en la ciudad, si el camión no nos pasa en las rutas que uno dice son 3 veces a la semana, pero hay días que no llega porque algo pasó, ¿sí? Entonces, pues mucho menos va a haber ruta selectiva. Entonces, el usuario o nosotros como usuarios no estamos incentivados a reciclar. Porque nos toca salir con el reciclaje, lo más cerca es Ciudad del Saber. Entonces, no es fácil, uno como que, ay, qué pereza tener que reciclar porque finalmente no Sí, me. pero Johanna, a ver, si en la ciudad de Panamá, para ponerlo de ejemplo, porque si lo puedes hacer en la ciudad de Panamá, lo puedes hacer en el resto del país. Los capitalinos separáramos la basura, la orgánica, la inorgánica, el plástico, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría con el proceso de recolección? ¿Sería más eficiente? ¿Sería menos eficiente? Claro, totalmente mucho más eficiente.
mucho más eficiente. Podrías hasta, si nosotros los de la ciudad hiciéramos la separación respectiva, te estoy hablando, uno lo hablo por mi experiencia propia, el 40% de mi basura es reciclaje. Entonces, obviamente, yo ya no estaría entregando para llevar al relleno sanitario el 40% de mi basura, ¿sí? Y la estoy llevando a otro sitio que si se le da el manejo y se exporta como lo hace las empresas, por lo menos con las que nosotros trabajamos todo el tema del reciclaje, pues obviamente es muchísima menos producción de basura. El relleno sanitario no llega a la cantidad de basura que uno está llevando en este momento. Y hay una eficiencia en la recolección, porque obviamente tú dices, yo no necesito ahora tener 3 rutas, sino probablemente 2 rutas, y meto una ruta adicional que es de reciclaje, ¿sí? Entonces no tengo que comprar la cantidad de camiones que se requieren porque toda la basura la llevo al relleno. No, ya no necesito comprar toda esa cantidad de camiones porque los otros camiones serían camiones para el reciclaje, que son mucho más económicos, pero muchísimo más económicos que un camión compactador. Te doy el ejemplo. Mi ruta selectiva se hace en un furgón cerrado, que tiene que ser cerrado para que no se moje la basura, ¿cierto? Y se compacta, se trae aquí a la base de operaciones y se compacta el cartón, se compacta el vidrio, para ya llevar al sitio del reciclaje donde llega todo en un solo viaje, ¿sí? Mientras que el camión compactador ya es un camión que puede estar por encima de los $250,000. El camioncito con el que yo hago el reciclaje, acabo de comprar uno y me costó $30,000, ¿sí? Entonces, obviamente son precios diferentes y la eficiencia, claro, la eficiencia mejoraría mucho. Ahora, hay que recoger la basura en camiones compactadores, seguir recogiendo basura en volquetas, pues obviamente las volquetas no compactan. Entonces es más viajes al relleno, más gasolina, lo que vale las horas de la retroexcavadora, el mantenimiento de la retroexcavadora. Finalmente, resultas gastando mucho más que si tuvieras un camión compactador. Oiga, Johanna, pero dice el trompista que en este país no se puede reciclar. Él como dice que sabe de todo y no sabe de nada, ahora él dice que aquí en Panamá no se puede reciclar. Bueno, nosotros en Arraiján reciclamos, estamos reciclando hay 4 barriadas en este momento y estamos en las 10 toneladas mensual, que para mí, pues lo empezamos a hacer hace 15, 16 meses, y yo siento que ya 10 toneladas, pienso que sí se puede. Este año, desafortunadamente por el tema de la pandemia se paró, pero este año vamos a iniciar con los proyectos de reciclaje de las escuelas, donde los niños van a traer su reciclaje y las escuelas que produzcan las metas que nosotros les vamos a colocar, pues se les van a regalar computadores. Bueno, regalar finalmente no, porque ellos están cambiando esos equipos a cambio del reciclaje que van a traer. Entonces, no sé quién es la trompeta, pero estoy totalmente en desacuerdo porque sí se puede reciclar, claro que se puede. El trompista. Ah, bueno, el trompista. Entonces, no tengo ni idea quién es. Entonces, obvio, yo lo invito a que entreviste a la gente de Panamá Pacífico, de Playa Dorada. Al principio fue difícil, tuvimos que hacer varias capacitaciones, pero ya la comunidad saca su reciclaje por separado ya. Sí se puede reciclar, ¿no? No estoy de acuerdo, claro que se puede, todo es un tema de educación y de cultura. Tú le deberías dar asesoría gratuita a la autoridad de aseo, por Dios, para que tengan un norte, para que sepan por dónde ir, qué hacer, cómo hacerlo. No es que te la sabes toda, pero evidentemente conoces del tema y manejas el tema y puedes orientar, que yo creo que en algún momento lo habrás hecho, pero no. Sí, no, nosotros te quiero decir que el nuevo director, bueno, lleva poquito, hemos ya tenido reuniones y me ha gustado, él se ha reunido con diferentes operadores y pregunta, pero también hay que entenderlo, ¿no? Él también acaba de llegar y tiene que recibir un tema que obviamente eso no se soluciona en un día ni en 2 días, es un tema que tiene que ver hasta cultural, eso son años. El señor que dice que no se recicla, pues la verdad es que yo sí llevo 18 meses, al principio quise desistir,
porque yo decía, pero la gente, ¿por qué no entiende? Pero bueno, ahí han ido aprendiendo. Tuve que hacer videos para que la gente viera cómo se recicla. Y se ha ido logrando. Oh, así que usted tiene que conocer a ese señor trompeta. Yo se lo voy a presentar. No sé quién es, pero... ¿Qué no, ni quiera saber. El nombre es trompeta. Ah, perdón, disculpe. Bueno, pero... Bueno, pero no, en eso sí estoy en desacuerdo con él. Se puede reciclar, claro que se puede. Óigame, esto es una demostración de lo que yo que no sé nada de esto, lo vengo diciendo. En Panamá necesitamos el ente rector haciendo el papel de ente rector, no de recolector de la basura. Mientras la autoridad hace, su prioridad sea recoger basura, no vamos a seguir enredando. Entonces, el ente rector es el que dice, mira, allá en Darién, como en Boca de Toro y en Chiriquí, en el resto del país, la basura se va a disponer de esta manera. Pero es que hay que comenzar un día. El problema es que aquí no comenzamos. Entonces, mire, una empresa privada en Arraiján lo ha podido lograr. Pero el problema es ese, comenzar a hacerlo. Pero si el ente rector está entretenido en recoger basura, en comprar llantas, en comprar refacciones, y no en establecer cómo va a ser el mecanismo de recoger la basura, nos vamos a seguir enredando. Doctora Johanna, muchas gracias, como siempre, aleccionadora. A usted, muchas gracias. Muy amable. Gracias por la invitación. Chao. Saludos de trompeta.